Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you today? Oh, fine. Hello. Good very evening. Busy. Very busy with a lot of work. Mucho trabajo. Oh, sí. Yes. Okay. And the rest of you? Evening. Good evening. Fine. Okay, fine. You have a good day today? Good day. Okay, awesome. And the rest of you? Did you do anything interesting today? How was your day? Was it busy? Okay, how are you doing with the exercises in the platform? Hoy creo que solo Silvia escribió y vi que le ayudaron ahí con una pregunta. Ya va bien adelante. So that's nice. Very good job. I finished that platform exercise. Oh, excellent. What about the exam? Did you finish the exam too? Yes. Excellent. Was it easy or difficult? ¿Cómo se dice más o menos? So. So, so. Puede decir so, so. O puede decir more or less. More or less. Okay, nice. Muy bien, ¿y los demás ya hicieron el examen final? No. Yes. No. Okay, number congratulations. Nice. Okay, so for today, bueno, vamos a seguir con el tema este de las, el simple past. Ayer estuvimos practicando los regular verbs. Ahora vamos a empezar con lo que es la pronunciación. Vamos a ver el video y vamos a practicar con esos tres sonidos. Ya habíamos hecho más o menos un review así rapidito de los tres diferentes pronunciaciones en el pasado simple, verbos regulares a los que le agregamos ed o de en su mayoría. Entonces, de eso vamos a empezar ahora a practicar. Let me share. Ok, aquí está la plataforma. Voy a compartir sonido. Y vamos a escuchar y luego a practicar. Let's just practice. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts, voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn,
There is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a Boyce sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, CH, GH, TH, SS, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have boys sound: L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, vamos a ver entonces qué entendieron de esto que acabamos de ver en la plataforma. Las diferentes sonidos dependiendo de lo que se le agrega al verbo. Okay. Sí, son los tres diferentes sonidos y mencionaba algo de los voice y de los voiceless. ¿Hicieron la práctica con los verbos? ¿Cuáles eran los verbos? Eran dos verbos que mencionaba el señor Sainz. Watching. Watch. ¿Y el otro? Visit. Turn. Entonces, él mencionaba que al tocarse la manzana de Adán, yo no sé realmente, creo que nosotras no tenemos, ¿verdad? Pero por ahí podemos tantear dónde estaría el caso. Ok, so, sería el voiceless. No se siente que vibra mucho, vibra tal vez poquito. Si nosotros pronunciamos watch, hay un mínimo, pero si pronunciamos turn, ahí sí vibra más, ¿verdad? Entonces, eso se conocen como voiced, que entonces cuando son esos sonidos que producen mucha vibración acá, usualmente son los que terminan en estas consonantes. Esos son los voiced, y la pronunciación al final en el pasado es d. Cuando son voiceless, los que no producen mucha vibración normalmente son los que terminan en estas consonantes. Y hay ejemplos ahí, como por ejemplo, hop, 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 hop,
Casi no se siente nada. Hop. Hop. Entonces, estos terminan en el sonido con T al final. En pasado sería hoped. ¿Ya? Y si pronuncio call, call, ahí sí hay vibración más que en este que pronunciamos el hop. Entonces, estos que son voiced, que producen mucha vibración, caso el final es D. Los más fáciles son los que terminan en T o en D. Eso es la pronunciación, es it, el sonido al final. Y eso es lo que vieron en la plataforma y se los mandé, eso ya lo tienen ahí en su presentación, que era la pronunciación, ahí vieron en la plataforma este cartelito. Entonces, este es un ejercicio que vamos a hacer, les voy a poner el audio 3 veces. Y voy a ir pausando, es como un ejercicio de listening. Y ahorita, pues ya les digo, listening es de que no vayan a estar pensando, ay no, qué difícil, yo no lo entiendo, es que casi no se les diferencia. No, no, porque entonces no van a poder concentrarse en el sonido, ni van a concentrarse en lo que tienen que hacer porque están escuchando no, esa otra vocecilla, ¿verdad? Que está, ay no, listening, no sé qué, no le entiendo, es que eso no lo, no. No, 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 no. Ahorita mente en blanco, solo escuche listening y vamos a ir poniendo en qué sonido entran estos verbos que están acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí estamos los espacios donde vamos a ubicar esos 6. Como les digo, a veces es un poquito confuso y más que todo al principio cuando estamos, pero para eso son estas prácticas. No se espera que lo hagan al 100% bien desde la primera vez. Que si eso ocurre, excelente. Usted ha descubierto que tiene la habilidad de listening. En lo personal siento que es la más difícil. Pero yes, se puede. Entonces vamos a tratar de ubicar estos 6 verbos en estas líneas. Si no han impreso el material, porque yo sé que no todos tenemos una impresora a la mano o acceso a, o es de ir a un lugar a que no sé, entonces hágalo en el cuaderno. Haga el cartelito, escriba la T, la D y la ID y luego los verbos que ya están como ejemplo. Worked, washed, cleaned, stayed, invited, visited y luego dejamos 2 espacios. Que es donde vamos a ir ubicando estos que están acá. Vamos a hacer ese ejercicio nomás para practicar listening, irnos familiarizando con estos sonidos. Lo que más yo quiero es que se familiaricen y desarrollen ese listening. No es que es un examen o para ver o para que se... No. Si no sale tan bien, acuérdense que estamos aprendiendo, estamos empezando, estamos familiarizándonos. Es solo una práctica. Voy a dejar de compartir acá porque voy a proyectar el material. ¿Dónde está? Aquí. Para que puedan escuchar el audio. Ok, aquí está. No sé si ya están listos. Yeah. I'm ready. Ok, primero vamos a volver a escuchar los que estaban en la plataforma. Listening practice. Vamos a escuchar nada más. No, ahorita no repitan, solo escuchen y vayan leyendo para que ustedes noten la pronunciación al final. Van a escuchar que esto es la pronunciación final es acá. Estos pues están clasificados acá y estos acá. Solo lo voy a poner 2 veces nada más para que escuchen y diferencien estos 3 sonidos finales. Y luego la parte B, entonces ahí sí ya voy a poner el audio donde ustedes van a escuchar estos verbos, estos 6 verbos, y los van a ir poniendo aquí donde corresponda, dependiendo de su sonido final. Vamos a empezar por el A. ¿Preguntas antes de comenzar acá? No, cuestión. Ok, muy bien. Entonces, vamos a escuchar el audio. Page 93, exercise 4, pronunciation.
Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Vamos a escuchar una vez más el A y ya luego pasamos al B. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay. Ahora vamos a hacer la parte B en la que ustedes van a escuchar esto. Se lo voy a poner tres veces, ¿ok? A ver, a la primera pues, y lo voy a ir pausando para que ustedes piensen y analicen en cuál lo pondrían. La segunda para igual, ¿verdad? Por si se quedaron atrás. Y la tercera, si terminaron, pues para que verifiquen. Y luego pues chequeamos aquí las respuestas, ¿ok? Vamos a la parte D y ustedes van a ir escribiendo debajo de su cartelito, clasificándolos por sonido final. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Ok, lo voy a poner una vez más y creo que voy a necesitar hacer las pausas un poquito más largas, ¿verdad? Al que están escribiendo se me olvidó. ¿Sí? ¿O está bien así? Ok. It's okay. Okay, okay. It's okay, bueno, it's fine. Okay, good. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed.
shopped. Waited. Okay, one more time. Se los voy a poner una vez más para que escuchen, revisen lo que han hecho y luego pues chequeamos las respuestas. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay. Ay, de un solo sale la. Okay. Veamos, aquí están las respuestas para que revisen si es así como lo tienen. Aquí abajo son los dos últimos que eran los que deberían de ir colocando debajo de cada uno de los sonidos. Chequen. ¿Qué tal les fue? All good? Más o menos. Only 50%. El 50, bueno, ya es algo. Too bad. No, por eso les dije al principio. Este es solo como para que vayan empezando. Y también les va a ayudar como para... porque tal vez al principio hacemos algún par de ejercicios y decimos, ah, sí, esto está fácil, salió, ya lo entendí, hay tres sonidos y punto. Pero a la hora de hacer una práctica así decimos, híjole, solo me salieron tres buenas de seis, entonces voy a buscar más videos al respecto donde pueda practicar. O voy a buscar más material. Porque para eso sirve, pues acuérdense, eso no, yo siento que no es suficiente, ¿verdad? Solo el tiempo. Yo siento que necesitamos más. Entonces, de repente, viernes, sábado, domingo, un día que tengan tiempito, decir, ah, esto sí sentí que me costó un poquito, entonces voy a buscar algún tutorial o algo adicional para practicarlo más. Entonces, para eso nos sirven estos ejercicios. Y si usted que le salieron... de los seis que eran, tiene cinco buenos, entonces, ah, ok, tengo buen listening, o ya sí, ya lo agarré bastante. Pero la verdad que no esperaba más de tres buenas, ¿verdad? Pero sí le salieron tres buenas, súper bien, porque es la primera vez que ven este tema. Creo que es la primera práctica de listening, diferenciando estos sonidos que ya habíamos hablado, que son a veces ni siquiera son audibles, ni siquiera son como que los distinguimos rapidito. Ya, entonces esto es un poquito tricky y podría ser un poco complicado para algunos. ¿Y los demás, cómo les fue? En el exercise, bueno, en lo particular me confundí, exercise, lo oí con T, algo así. Exercise, pero es en realidad T, exercise. 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 Aunque en el listener oí yo como T. Ajá, esos dos son los que, como les digo, a veces confunden esos dos sonidos. El que bien, casi que no nos perdemos, es con los que terminan en id. Ese sí es como yo amo ese sonido. Sí, sí. Pero sí, los otros dos sí son un poquito a veces difíciles de diferenciar. Sí, pero sí, eso es que con la práctica. Ajá, el que terminan en IT generalmente se pronuncian con R, por ejemplo, este, why,
este needed, como si es DR, generalmente terminan en ID. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí tienen ya como para ver, decir necesito más práctica o ya más o menos, o ya ustedes identificaron que hay dos que es un poquito difícil diferenciarlos y que necesitamos más práctica en eso. Igual les puedo mandar un enlace, videos, vamos a buscar material para reforzar esto. Es un tema de pronunciación bastante extenso. Y pues tenemos luego el simple past statement with irregular verbs. Ya casi estamos terminando la sección 4. Tenemos el video de los irregular verbs. Vamos a ver el video. Ya sabemos qué es un irregular verb, ¿se recuerdan? Sí, ¿qué son los irregulares? ¿No se recuerda? Solo son los que en el pasado no se les agrega ed, sino que cambian. Exacto, muy bien, gracias Jaime, por esa es la respuesta. Son los que no se les agrega ed, sino que ellos cambian de diferentes maneras y no hay una regla que nos pueda decir cómo van a cambiar. A diferencia de los regulares, que nos dice que a la mayoría hay que agregarle ed, pero si el verbo termina en e, solo le agregamos la d, y etcétera. Los irregulares no entran en ninguna regla, no tienen reglas. So, lo único que se puede hacer con ellos es memorizarlos. Y a veces con el tiempo, con la práctica, vamos aprendiéndolos. Hay gente que le gusta sacar listas de verbos y pueden hacerlo. De hecho, yo les puedo mandar un material más adelante de lista de verbos irregulares que son los que más se usan, ¿verdad? Porque a veces encontramos listas de 200, 300 verbos que hay algunos que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, ¿cuándo va a usar ese verbo? Entonces, les voy a mandar un material para que les pueda ayudar con irregular verbs y pronunciación. Lo voy a hacer tal vez mañana. Ya voy a ver, creo que mañana. Hoy ha estado bien tranquilo. Hoy solo recibí 5 llamadas. Ay, qué galán. Me asusta después de acción de gracias que va a pasar. Entonces tengo chancecito, yo creo que se los puedo hacer mañana. Les voy a mandar ese material. Y se los aviso, no es parte de la plataforma, ¿verdad? Para que no haya confusión. Eso es como una práctica adicional que pueden hacer. Por esto de los irregular verbs que no siguen una regla. Entonces, hay gente que le ayuda a memorizar, repetir, repetir. A mí en lo personal me ayuda más escribirlos, hacer como planas. Es ahí cada quien, ¿verdad? Vamos a ver el video, a ver unos cuantos de estos verbos, repasar y luego hacer unos ejercicios para practicar. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements, irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula
as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On this chart, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense, and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First, we add the subject I. Then we include the verb in the past tense, did. Finally, we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then, we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, there you have. And this is what you already saw in the platform. Esto es lo que vieron en la plataforma. Y pues como les repetía, ¿verdad? Y vieron ahí la explicación. Estos no son un poquito más complicados porque no sirve, no siguen una regla. No hay una regla que nos pueda decir cómo conjugarlos a pasado. Entonces, lo único que podemos hacer ellos es memorizarlos. Y como les digo, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Alguna es repitiéndolos, otra es repitiendo pero escribiendo, etcétera. Hay algunos, bueno, vamos a hacer como un ejercicio que vimos en la plataforma para hacer oraciones en pasado simple con estos verbos. Es lo mismo, siempre la oración va a llevar el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. En estos tenemos que ver, por ejemplo, si yo quiero decir, yo comí pupusas anoche. Me empiezo por el sujeto I. Ahora el verbo en pasado. Yo sé que en presente es eat, comer. So, en pasado de eat, ¿alguien lo sabe? Ate. Ate, ajá. Entonces escribo el verbo en pasado. I ate pupusas last night. Anoche. Ok. Ahora, yo quiero decir, no comí tamales. Did not eat tamales. Ajá. Entonces, si voy a hacer la negativa, entonces ahí sí, siempre es igual que con los regulares, ¿verdad? Como ya está el auxiliar aquí, el verbo lo voy a escribir sin conjugarlo a pasado. Lo voy a dejar en presente simple, ¿right? Porque ya tengo el auxiliar aquí indicándome tiempo y me está indicando negación. I didn't eat tamales. So, eso es básicamente la explicación del video, ¿verdad? Siempre en oración afirmativa, pues siempre sujeto,
verbo ya trasladado al pasado, como es irregular, pues ni modo, ya lo escribimos así sin decir verbo más ed, no. Ya de un solo tenemos que conjugarlo a pasado, como es, y luego el complemento. Y si voy a hacer una negación o una pregunta, el verbo no se conjuga. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle, ¿comiste pupusas anoche? ¿Cómo sería la pregunta? Did you eat pupusas that night? Ajá, primero el auxiliar, luego el sujeto. El verbo sin conjugarlo. Ok, so esta es la estructura de la pregunta. Primero el auxiliar, y acuérdense que siempre va a ser did, fácil. Aquí ya no vamos a estar pensando si es primera persona, segunda, tercera, singular. No, siempre es it, did para todos. Luego el sujeto, podemos usar el pronombre personal o el nombre. Luego el verbo sin conjugarlo, porque ya tengo aquí el auxiliar que me está indicando tiempo, entonces el verbo lo voy a dejar en presente. Luego complemento y el signo de pregunta. Una pregunta, teacher. La gramática no permite usar el auxiliar en una afirmativa, en una oración afirmativa. No, no lo utilizamos el auxiliar porque... esto, en la oración afirmativa yo conjugo el verbo. Porque alguien podría decir, ah, es más fácil usar un auxiliar y no conjugo el verbo, pero no es permitido entonces. No es permitido, sin embargo, se puede ver, ¿cómo le explico esto? Se puede ver en una oración afirmativa, pero solo cuando usted quiere hacer hincapié en algo y quiere dejar bien claro algo. Por ejemplo, si digamos que mi mamá me está reclamando, ayer no hiciste nada, ayer no hiciste limpieza, entonces yo dice, yo sí hice la limpieza. Es como alegando y haciendo hincapié, sí, te estás equivocando, yo sí la hice. I did clean the house. I did clean the house. Entonces, como si, pero es ya cuando usted está haciendo un alegato y quiere ser bien, enfatizar bien y dejar bien en claro que sí sucedió eso. Entonces, en este caso, puede que usted vea el auxiliar en una oración afirmativa, pero vamos a seguir la misma regla. Como estoy utilizando el auxiliar de pasado, el verbo lo voy a dejar sin conjugarse. Porque si yo digo, I did clean it, entonces ahí sí estoy mal. Thank you. Ok, muy bien. Y es válida la pregunta, porque de repente lo puede ver y decir, ay, ¿esto cómo fue? ¿Sí? Ya vieron cómo. Pero sí, basándonos siempre en lo que estamos... ya con lo que teníamos acá, y siempre el I, vaya donde vaya, va a ser mayúscula. El pronombre personal, vaya donde vaya, este siempre va mayúscula. I ate pupusas last night. Para hacer oraciones afirmativas, no utilizamos el auxiliar, a menos el caso de excepción que les acabo de explicar, ¿verdad? Que estemos alegando o querramos dejar algo bien en claro, pero siempre nos acordamos, si voy a usar el auxiliar, el verbo no lo conjugo porque ya estoy usando el auxiliar. Ok, so volvamos. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Si es negación, entonces misma estructura, pero utilizo auxiliar negativo y no conjugo el verbo. Pregunta, utilizo el auxiliar, luego sujeto y luego el verbo en su forma simple sin conjugarlo. Complemento y signo de pregunta. Esto, pues, lo vamos a ir practicando. Ahorita era solo como para reforzar la explicación que escuchamos. Y si hay preguntas sobre el tema,
Estamos bien y vamos a practicar. Me voy a conectar esta cosa porque si se me descarga nos corta la clase. Ahí está. Ok, vamos a ver otra vez dónde estábamos. Acá. Esto era lo que teníamos en la plataforma y la explicación de estas oraciones es lo que acabamos de ver allá. Por ejemplo, acá el verbo es en pasado, ¿verdad? Está el verbo hacer. Entonces yo digo, yo hice mi tarea. I did my homework. Aquí tengo el verbo. Y esto lo mencionábamos ayer, ¿verdad? Que el do tiene esas dos funciones, verbo y tiene la función auxiliar. Aquí me está cumpliendo la función de verbo. Es la acción que yo estoy expresando. Estoy diciendo que yo hice mi tarea. I did my homework. Ahora, en negativo, I didn't, aquí está auxiliar. Y como verbo, pues lo dejo en simple, do. I didn't do laundry. Ok, luego si yo quiero decir me levanté a mediodía, I got up. Y este es otro, este es un verbo que le dicen two-part verbs, so, son verbos de dos partes o de dos palabras. Get up, ese es en presente, get up. Ya lo habíamos escuchado, es levantarse, get up. Estos, cuando son two parts, el que se conjuga es la primera. En este caso, el pasado de get es got. Got up. You got up at noon. Negativo. You didn't get up at 10. O sea, aquí está haciendo como conjugo aquí pasado porque estoy haciendo afirmación. En la negativa van a ver que el verbo está en presente porque tenemos el auxiliar. He went to the museum. He didn't go to the library. So el verbo go es ir. En pasado se dice went. Entonces go cambia a went. Get up cambia a got up. Do cambia a did. Meet, que es el verbo de mirarse con alguien, reunirse. Meet. En pasado es met. Cambia la pronunciación y el spelling. Meet, met. Come, que es el verbo venir, come. En pasado, came. Have, pasado, had. Aquí tenemos una listita como para ver cómo andamos con los verbos. En el que ustedes lo tienen en pasado, estos son verbos irregulares. Ok, aquí están en pasado. Vamos a escribir el presente. A ver, lo pueden hacer en grupo para ver, complementarse. Es decir, ay, yo no sé cuál era el pasado de... Ok, pasado 8. ¿Presente cuál es? No lo sé, ¿cuál es el presente de 8? It. Ajá, it. Y ahí lo pueden escribir en el chat para que los vayan completando este cartel en grupo. Voy a crear los breakout rooms. En grupo será más fácil, si no lo sabe uno, lo sabe el otro. Ok, vamos.
El present de 8 es it. Ajá, pero yo it, me refiero a la it. Última. El present de field. Sí, es que no entiendo si es F o es L. Field, dice. Este es LT. Field. Y el presente de ese field es field con doble L. Con doble L, field. Es F-E-L-L. Es de sentir. De sentir. Es que las letras están algo pequeñitas. Ah, no, perdón. Es feel con doble, doble E. Doble E, doble E, L. Ajá. Y de mate. Feel es doble E. Doble E, ajá, feel. Ajá, es con doble E, L. Ajá, ok. The mate es next. The mate es make. Make. Ajá. Presente de real, de leer. Sería leí, ¿no? No, presente, leer, es lo mismo, creo yo. Sí, read. Read. Leer, read. Sí, leer, ese no cambia. Read. El otro es de rod, rod, ¿verdad? Sí, pero es de montar. Es mount. ¿Cómo se escribe? M-O-U-N-T. Roll. Pronunciation. Present. Mouth. 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 ¿Me escucha? Sí. La de watch, la de so watch, pues así tira, pero porque es vio, pero no es ese, es de verbo. Es que algo así es, literal, so es vio, dice. Pero no sé si el mismo ver, watch, o... No, porque ¿sí? Watch tiene su pasado, que es con la ¿sí? ley. Yo creo que es sí, sí. Vi. Sí. Wow. Sí. De ver, sí. Ese... Ese doble, ajá. El otro es sat, es sentarse. Sentarse, ajá, sit. Senté. Sit down. Talk. Talk, tomar. Va a ser take.
Take, ¿cómo es? Take, ¿verdad? Take, ajá, creo que sí, de tomar. Take es tomar. Sí, take. La última. Ajá, take. Correcto. ¿Y la sat? The sat is sit. S-I-T, sit. Ok. Centaur say. Okay, let me check if everybody's in again. Yes, I see that everybody's back again. Vamos a ver. Por ahí estaba escuchando. And yeah, it's pretty good. No sé si es one. Okay. Ahí, ¿dónde estaba ese ejercicio? Dios mío, espérenme. Ay, esta cosa. No. Ay, tenía que estar por aquí. Ay, aquí está. Señor. Vaya, ok. So, aquí tenemos. Estaba escuchando por ahí. Y cosas interesantes, ¿verdad? El caso de este, por ejemplo, el read. Ajá. Alguien dijo por ahí, es la pronunciación es red en pasado. Aquí lo tienen como entre, ¿qué son estos? ¿Plecas? Ok. La pronunciación en pasado es red. Se escribe así. Se escribe igual que en presente. Pero en presente lo pronunciamos read. En pasado se pronuncia como el color. Red. Read. Red. Se escribe igual, solo cambiamos la pronunciación de presente a pasado. Sería presente read, pasado red, como el color. Se escribe igual en ambos tiempos. Veamos cómo les fue. Ok, así es como debería de estar. Primero está hecho para ustedes. Es presente by, pasado bought. Presente it, pasado ate. Presente es feel, pasado felt. Presente make, pasado made. Presente, como vieron, read, pasado read. Escrito de igual forma, pronunciado diferente. Ride, pasado road. Presente see, pasado saw. Present, sit, past, sat. Present, take, past, took. Right? ¿Cómo les fue?
Nice. Very good. Nice. 100%. Yeah. Excellent job. Excellent. Okay, good. So, veamos, tenemos el audio por ahí. How do you sound, Bob? Ahorita les voy a compartir el audio. Escuchamos. Page 94, Exercise 5, Part A. Complete the chart. Then listen and check. Buy. Bought. Eat. Buy. Ate. Bought. Feel. Felt. Ate. Make. Feel. Made. Felt. Read. Make. Read. Maybe. Ride. Read. Road. Read. See. Ride. Right. Saw. Road. Sit. See. Sat. Go. Por favor, apaguen los micrófonos y van a repetir porque no se escucha lo que está diciendo el 94. Teacher apagó su micrófono. Gracias. Yo silenciada, vean. Okay, you know. Perdón. Perdón, voy a silenciar porque sí, como que la grabación va aquí y ustedes se escuchan por allá, entonces eso es como confuso, entonces voy a silenciar todos los micrófonos para que escuchen el audio. Ustedes pueden repetir en casa, solo que no voy a habilitar micrófonos para, porque hay como que el internet no tenemos la misma velocidad, ¿verdad? Unos van más adelante, otros van más atrás, entonces vamos a hacer la práctica y como ven ahí en el cartelito están ambos tiempos, el recording, la grabación empieza en presente y luego pasado, presente, pasado. Y ahí ustedes pueden repetir para que esto, uy, ya se nos terminó el tiempo, pero se la puede poner dos veces para que lo repitan y practiquen. Ahí después tienen tiempo para dormir. Ok, vamos a ver. Exercise 5, Part A. Complete the chart. Then listen and check. Buy, bought. Eat, ate. Feel, felt. Make, made. Read, read. Ride, rode. See, saw. Sit, sat. Take, took. Page 94, Exercise 5, Part A. Complete the chart. Then listen and check. Buy, bought. Eat, ate. Feel, felt. Make, made. Read, read. Ride, rode. See, saw. Sit, sat. Take, took. Ok, there you have the audio. Pueden seguir practicando. Estos son, si ustedes se fijan, son verbos que podemos usar con bastante frecuencia. Nos pueden servir mucho. Van a tener el video disponible, el video de la clase. Ahí pueden ver el audio. Escuchar el audio porque no lo van a poder ver, ¿verdad? Aunque quieran. Entonces ahí solo acuérdense que fueron los últimos minutitos de la clase para que no repitan la hora entera y puedan seguir practicando. Entonces hoy sí ya los dejo dormir. Gracias por acompañarnos en la meeting de hoy. Acuérdense completar sus ejercicios, ir avanzando lo más que puedan. Los veo mañana y espero que descansen. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Sleep well. Thank you. Bye. Bye.